Hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo este maquillaje, que este maquillaje yo lo hice en un live en Facebook, en una página de chicas que siempre están compartiendo cosas de maquillaje. Si a ti te gusta todo esto y no estás muy instruida sobre esto, entonces te recomiendo que pases a esa página para que veas, ahí dan muchos consejitos, muchas cositas así. Y pues yo hice un live en esa página, todas las chicas súper súper buena onda, y hice este maquillaje. Entonces yo lo subí en mi Instagram y en mi Facebook y me dijeron que si podía hacer un video sobre este maquillaje. Entonces pues aquí está, espero y les guste. Es algo sencillo, siento yo que es algo súper sencillo. Espero y les guste. Lo único que cambié, que no utilicé igual que allá, fue la base. Y de hecho la base se me ve un poquito más clara, no sé por qué, yo creo que es por la luz, pero ya ahorita chequé y no, sí está bien de mi tono, está bien, nada más que fue error de luz. Entonces espero chicas que les guste y no se olviden, si es así, regalarme ese dedito arriba. Si son nuevas, suscríbanse al canal, no se les olvide compartir los videos y pasen a mis redes sociales, Gaby G Makeup, y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye. Voy a estar aplicando primer, que es este de Urban Decay, y voy a estar sellándolo, el primer, con una sombra color mate. Voy a estar utilizando el color más clarito de esta paleta de Morphe. Ahora voy a estar utilizando esta paleta de Anastasia y voy a estar usando el color este de la orillita, que es un color como café mostaza, un poquito más claro, y lo vamos a estar poniendo en el área donde va como nuestra cuenca. Este color que es el red ocre, todo ese color, lo que es en el párpado móvil. Primero ponemos a toquecitos para depositar bien el color. Y después difuminamos. Voy a tomar la color negro de esta paleta de Kat Von D. Y solamente como si fuéramos a delinearnos. Voy a tomar el color café
de esta misma paleta de Anastasia. Y aquí vamos a marcar como una V. Esto lo hago nada más para que me dé un poquito más de profundidad de esta área de aquí. Porque como saben, yo tengo el ojo como gordito, entonces es solamente para que me ayude a profundizar un poquito más. Que ya saben que me gusta mucho. Y pues aquí la línea de que se hagan es depende a su gusto. Entonces ahora volvemos a tomar la sombra negra y la brochita para difuminar y se vea como más un ahumado, pero no tan. Estoy volviendo a utilizar los mismos productos que utilicé en el live, pero ahí si me hubiera acordado que el delineador no está negro, hubiera utilizado otro, por ejemplo, gel, para no batallar tanto al tratar de difuminar el delineado. Ok, pues ya me puse mis pestañas. Ahora me voy a poner mi primer y voy a estar utilizando este que es de Rimmel London. Voy a estar utilizando este, es la de Milani. Es esta de Milani. Y voy a estar utilizando mi esponjita húmeda. Huele riquísimo. Está más clara. ¿Saben qué siento? Que me ha cambiado el tono de mi piel. Me siento más morena. Y no sé por qué. Porque no me he asoleado ni nada de eso. Y lo he estado notando con la base de ¿cómo se llama? Ay, se me fue. De L'Oreal. He estado notando eso. De corrector, pues me voy a poner este de Maybelline. El Fit Me. Es el número 10. Vamos a sellar bien lo que es nuestro corrector, que ya saben que yo siempre uso este, que es de Coty. Y lo voy a aplicar con la Beauty Blender.
ahora sí parezco un polvorón. Ok, ahora en lo que está todo lo de se sella mi corrector. Voy a hacerme los ojos color ladrillito, que es este. La parte de abajo. Y voy a estar usando color negro, lo que es en esta parte de aquí, de la línea exactamente de las pestañas. Y difuminamos. Voy a estar utilizando la paleta de Silk Color, que ya saben que no la cambio por nada. Uso primero el color más oscuro. Y después uso el color bronzer para dar un poquito de color. Dar un poquito de color al rostro. Y no verme tan blancota. Porque sí. Esa base, tengo que cambiar el color. Voy a estar utilizando este de Milani, que es el 01. Este es el 01 y vamos a poner un poquito de color. Igual que los últimos tutoriales, este de Gerard Cosmetics, que es en el color Grace, pero antes me voy a fijar el rostro. Me voy a fijar bien el rostro y voy a tomar un poquito. Un poquito porque está súper, súper pigmentado. Ahora los labios. Voy a estar utilizando este de ColourPop, que es en el color Avenue. Oh, I'm in love, boy. I just know. Oh, I'm in love.